Más a Con Sabor a Cádiz, su programa de cocina. Está con nosotros hoy Antonio Martín, que es el jefe de cocina del restaurante Jacaranda, que nos va a hacer un arrocito buenísimo, ¿no, Antonio? O por lo menos lo intentaremos. No, lo va a hacer seguro. Venga, ¿qué le hacemos primero? Pues necesitamos un poquito de aceite de oliva. Sí, eso es fundamental, ¿verdad? Eso el aceite de oliva, como eso, nos dijiste el otro día, es jarabe de los dioses. Jarabe de los dioses. Ahí lo tenemos, porque ya expande un poquito cuando caliente. Te lo enciendo, ¿no? Sí, por favor. Necesitaremos aquí un poquito de ajo, picaremos perejil. Trae ya el arroz cocido, ¿no? Sí. Es un arroz blanco. Es un arroz blanco, un arroz pilé que se llama. Un arroz hervido y ya está. ¿Es posible hacerlo en un caldo de pescado? De pescado, claro. Y claro, para que tome así el gustito. Ahí tome pescadito, gustito a pescado. Sí. Y que no sean arrozosos. El caldo de pescado, hombre, ustedes en el restaurante supongo que lo tenéis porque lo usáis. Sí, nosotros más hacemos cosas, un fumé. Pero en casa podemos usar de tetrabrí que viene. Sí, hombre, en casa se puede usar de tetrabrí que tampoco. O sea, para hervir el arroz, por ejemplo, vamos. Tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada. Eso lo dejamos ahí un poquito que se fríe. Eso te iba a decir. Se calienta demasiado, que esta cocina calienta mucho. Mucho, mucho. Esta cocina. Mucho aceite es, tiene, María Luisa. Súper buena. Pues le quitamos un poquito, ¿no? Le quitamos un poquito. Cuidado. A ver, avísame tú. Ahí le vale. ¿Así? Sí. Es un poquito que tenía. Si no, después se queda el arroz muy, muy aceitoso. Y no lo queremos así. Pues añadiremos ajo. Primero tenemos que decir dónde está el restaurante Jacaranda. El restaurante Jacaranda está en Avenida Cayetano del Toro 19. Sí. Glorieta Ingeniero de la Sierra. ¿Cómo salpica eso? Una cucharita, por favor, voy a abrir. ¿Una cuchara de palo? Sí. Eso está enfrente de Matona. Ahí está. Entonces, o sea, más sencillo. Imposible. Y lo bajo un poquito de fuego. Sí. Ahí. Lo bajo. Le añadimos a este refrito, le añadimos unos langostinitos. Unos langostinos. Unos muergos. Unos berberechos. Que lo tenía picadito, picadito todo. Picadito. Todo picadito. ¿Eh? Ponemos así. Uh-huh. Y lo sorteamos pues, un poquito. Con mucho sabor, ¿no? Sí. Porque los muergos y los berberechos y eso le aportan mucho sabor. Le aporta profundidad al plato, que es lo que interesa, que sepa un plato que sepa marisco. Que sepa, ¿no? Eso se le puede echar incluso un poquito de pescado. A ver. Le echamos unos esparraguitos verdes. Ahí. Esto lo añadimos también. Ya lo aprovechamos. Así, que los deditos no los debió para algo. Esto le aporta mucho sabor. Sí, el marisco, lo quiera o no, le da profundidad. Sí. Y le da un sabor a lo que estamos buscando, un arroz con marisco. Con marisco. Le añadimos un poquito de brandy, de manzanilla. De manzanilla. Un poco de manzanilla. Bueno, si no hubiera mucho brandy tampoco pasaba nada. No puede pasar nada. Pero vamos, con la manzanilla es lo suyo. Es lo suyo. Le has echado media copita. Muy poquita cosa. Simplemente para que tenga un poco el saborcito. Esto es un arroz sencillo, una cosa rápida. Sí. Que lo podemos dejar incluso preparado el día antes. Claro, porque todos estos ingredientes los podemos tener, eso, picado, preparado todo y el arroz cocido. Ahí está, en un momento se hace después, ¿no? Claro, una cosa de bulla, una cosa que uno viene de trabajar y dice, bueno, ¿qué preparo mañana? Pues mira, pues preparo esto que es una cosa rápida y comemos un arroz así. Para las amas de casa es muy importante tener hecho de antemano unas pocas de cosas. Y luego, cuando vengan de trabajar, en un momento hacerlo. En 10 minutos lo tiene hecho, es importante, María Luisa. Claro. En 10 minutitos esto está hecho. Es importante. Incluso menos, vamos. Entonces lo dejamos así un poquito. Sí. ¿Tenéis muchos arroces en el restaurante, Nosotros Antonio? Tenemos 3-4 tipos de arroz. Sí.
tenemos la paella tradicional, el arroz de la vasca, tenemos un arroz caldoso y después tenemos un arroz en su tinta, un arroz con calamares en su tinta. Negro, o nosotros solemos hacer con puntillita. Un arroz negro. Hay un arroz negro. Pero esos ya son tipos de arroz que... El arroz, ¿verdad?, que en el restaurante es una cosa que siempre sale. Y además es muy socorrido. Muy socorrido y siempre sale. Siempre hay alguien que quiera arroz. Sí, sí, es muy raro. El día que no te pide un arroz es muy raro. Porque aquí somos muy... No gusta mucho un arrocito. ¿Quién no le gusta un arrocito? ¿Qué es lo que más le gusta a la gente de Cádiz? Tú que has estado, el otro día nos explicaste que estuviste en muchos sitios, vamos. ¿Qué es lo que más le gusta a la gente de Cádiz comer? A la gente le gusta más bien tapear, María Luisa. Sí. A nosotros aquí en Cádiz nos gusta mucho una tapa. Sí. Y si de por nosotros fuera, comíamos con tapas en la calle. De hecho, ya se está teniendo una tendencia a minimizar los platos y... que de hecho nosotros ya lo estamos haciendo en Jacaranga, sí. De los platos de salón ponerlos minimizados como tapa. Para poderlo tomar como claro, tapa. Claro, y poder degustar varios platos. Varias cosas. De hecho, ahora con la ruta de gastronómica de, sí. que está haciendo Páez Morilla. Cádiz la Mar de Bueno, ¿no? Con, sí. con el ayuntamiento y demás. Que todos los años la han hecho, sí. y ustedes participáis todos los años, sí, también, sí, sí, ¿verdad? Sí, todos los años participamos. De hecho, ahora en la ruta de la tapa os habéis llevado el premio a la mejor tortilla de camarones. Sí, hemos tenido la satisfacción de, uh-huh. de que nos conceda ahí ese primer premio. Merecido. Bueno, en Cádiz hace todo el mundo la tortillita buena, ¿eh? Bueno. ¿Qué coste? Bueno, si yo te contara. Bueno. Le añadimos un poquito de sal al gusto de nosotros, ¿eh? Porque eso ya es a gusto de consumidor. Sí. Y ya tenemos el arroz hecho, ¿eh? No, ya está. El tiempo de presentarlo hace un poquito. Mira qué fácil y qué sencillo, hombre. Rápido, sencillo. Estupendo. Incluso lo podríamos presentar así. Claro, en las paelleras estas son muy bonitas. Vamos a ver, te voy a hacer un poquito de sitio aquí. Lo ponemos al centro de la mesa, la paellera. Va a ponerlo bonito. Desde luego, hijo, más sencillo, imposible, ¿eh? Es de lo que se trata, María Luisa. Tú te has traído las cosas más sencillas que tenéis, vamos. La verdad es que nosotros tenemos una cocina... Una cocina sencilla, tradicional, pero sencilla. No nos complicamos mucho la vida, sí. puesto que queremos darle al cliente un plato recién hecho. Uh-huh. Queremos darle al cliente un plato que no esté muy elaborado, digamos, de que esté hecho y después haya que calentarlo. Haya que calentarlo en el microondas, claro. ponerle la salsa y calentarlo no, en el microondas. No nos gusta, eso no nos gusta en Jacaranda. Hay guisos que se tienen que tener eso, obviamente, como claro. puede ser una carrillada, puede ser un venado que tenemos. Sí, porque son platos que tardan mucho, claro. o una berza, o pero cosas así, nosotros claro. tenemos casi todos los platos, de hecho, en nuestra carta. Y que lo termináis en el momento en que, claro, en que lo vais a servir al cliente. Una coletilla en la carta que dice que los platos pueden tardar unos 15 minutos en ser sí. servidos. Sí. puesto que nosotros estamos preparando los platos para claro, que el cliente claro. se lo coma. Sí, aunque tengáis eso, la preparación, el arroz cocido y eso, pero luego a la hora de servirlo lo hacéis. Lo hacemos en el momento. Plato, lo termináis. Por eso el cliente le suele tardar eso unos 10, 15 minutos, y además que lo tenemos puesto en la carta sí, para que el nadie cliente se lleve engaño. Claro, vamos. Y el cliente sepa que se está elaborando el plato para él, vamos. Muy bien, pues esta ha sido la primera propuesta de Antonio Martín en el día de hoy. Ahora volvemos que nos va a hacer un postrecito, ¿no? Sí, vamos a hacer una bombalada, a mí se le puede llamar una bomba Alaska. Alaska, por aquello de la nieve y demás. Bueno, pues ahora volvemos con el segundo plato. Muy bien. Como hemos dicho antes, la segunda propuesta que nos trae hoy Antonio Martín es una bomba de helada. Una bomba helada con un sorbete de limón. Con sorbete de limón. Para terminar ya. Para terminar un digestivo. Es muy importante, ¿verdad?, terminar con un poquito dulce. Sí, y más si es un digestivo, que suele ser con cítrico, uh-huh. Siempre nos ayudará a hacer un poquito más la digestión. La digestión, claro. Y un buen postre, pues siempre quien nos lo agradece, ¿no? Claro. La verdad es que un buen postre casero y un postre
¿Todos los postres que tenéis en el restaurante son caseros, Antonio? Sí, los hacemos nosotros. ¿Los hacéis vosotros? Todo. Nosotros tenemos 5 o 6 postres. Sí. Puede ser el sorbete, la bomba helada. La bomba helada. Tenemos el bizcocho bombón con helado de vainilla y chocolate caliente. Uh-huh. También tenemos el arroz con leche con melocotón, con un fondo de culis de naranja. Uh-huh. Está muy rico también. Bueno, pues venga, vamos a empezar con este, ¿no? Y la verdad es que un buen postre, pues a quien no le gusta un buen postre. Otro postre que habéis tenido cuando la ruta del tapeo era una milhoja de dulce de leche. Una milhoja con dulce de leche y una crema americana. Que esa doy fe de que estaba buenísima. No se daba a comer, ¿verdad? Se daba. Esa doy fe. Bueno, está sacando Estamos quitando. Separando la yema de las claras, ¿no? La yema de las claras, que cada día me cuesta más trabajo, no sé por qué. Y lo importante es, para hacer una clara, es no... Que no caiga nada amarillo. Nada de yema. Nada de yema. Porque como caiga algo de yema, cuesta muchísimo trabajo montarla. No, es que no la monta. No la monta. Te puede llevar 6 veranos ahí, dándole con la máquina, y si es amarilla, pues te parte el brazo y no lo montas. Y no termina de montarla nunca. No. Estas yemas pueden servir para otra preparación, ¿no? Para echársela a un caldo. Un caldito, para hacer una tortilla incluso. Uh-huh. Y aprovechamos, cogemos un huevo y esas 2 o 3 yemas, nos comemos una tortilla buenísima. Bueno, entonces esto ahora lo tienes que montar, ¿no? Eso hay que montarlo. Así que cogeremos... ¿Con azúcar o el azúcar se la echa después? Nosotros solemos montarlo con un poquito de limón. Ah, con un poquito de limón. Para que darle aderezo. Sí. Una pizca de sal, María Luisa. Sí. Eso es para que monte más. Sí. Echamos una pizquita de sal y a varilla a montarla. Pues nada, ahora nos callamos porque esto tarda un montón. Un poquito. Bueno, ya tenemos el merengue montado, que le hemos echado, una vez que está montado, le hemos echado 3 cucharadas de azúcar, una por cada clara, y hemos terminado de batirlo bien y lo tenemos a punto de nieve fuerte. Ahí está. ¿Y ahora qué más hacemos? Pues ahora montarlo simplemente. ¿Ya? ¿Directamente? Hacemos, o bien con un bolero, si lo tenemos en casa, de esto de hacer... Sí, una bolita, una sacabola de eso. Pondremos un... Una plancha de bizcocho. Que puede ser esto, o puede ser bizcocho de soletilla. Puede ser bizcocho de soletilla, puede ser incluso un bizcochito que tengamos en casa, o de esto de sobaito, de cualquier cosa de esa, también nos vale. También puede ser. Porque es para poner una base. Sí. Entonces cogeremos sorbete de limón. Eso es sorbete de limón, también comprado así. Comprado tal cual. Como sorbete de limón, vamos. Sí. Eso lo compras en Hacemos con el helado de limón. Ahí está. Lo mezclamos con nata y trituramos bien. Lo batimos un poquito y ya con eso hacemos el sorbete de limón. Ahí está. Pondremos una base. Muy bien. Solemos hacerlo con una manga pastelera, con una boquilla, para darle un poco de relieve al merengue. Sí. Pero vamos a intentarlo hacerlo así, a ver qué tal nos sale. Tratamos de montar así. Merengue bueno, ¿eh? Sí. El merengue es una cosa... ¿De dónde sacas tú el diseño de los platos? ¿Cómo te reciclas? ¿Cómo aprendes? No, yo, la verdad, con un poco de imaginación. Yo tengo mucha imaginación a la hora de elaborar un plato, a la hora de me gusta, pues... ¿Y qué haces? ¿Te pones un día y dices, hoy voy a inventar un plato? Sobre todo los días que me agobio. Los días que estoy preocupado, los días que tengo algún así de agobio... Te quita... El estrés mío me lo quito... Todas las preocupaciones te quita. Me lo quito con un poquito de... Me meto en la cocina, que no me hable nadie, yo solo, los demás que hagan lo que tengan que hacer, a mí dejarme preparar, y me pongo allá y... Echamos un poquito de... Esto lo podemos hacer dos maneras, o así, con un soplete que tenemos aquí, que usamos en hostelería. Sí. Usamos. Son más rápidos, o bien en el horno. En el horno bien fuerte... Gratinando, ¿no? Y lo dejamos... Con el gratinador encendido. Ahí está. Se mete, un minuto. No tarda. Ni eso. Y cuidadito que el plato quema. Eso, hay que estar además vigilando, ahí, porque si no se achicharra el merengue, vamos. Esto se nos... Podemos darle imaginación, podemos darle pico. Sí. Y ahora veremos por qué. Podemos hacerle así. Nosotros solemos montar con mangas pasteleras. Con una manga pastelera y queda así por igual, ¿no? Queda más así.
digamos, más... Era como tú dices, como una bomba. Ahí está. Entonces esto... Y el sopletito este también el soplete este es de lujo, vamos. Pues esto es una... que lo inventó, le doy las gracias desde aquí, pues nos quita tiempo, nos ahorra tiempo. Y queda muy vistoso. Y la verdad que queda la bastante preparación, vistoso. Claro que sí. Miren ustedes, no me diga que no está esto bonito. Después, en un momento. Le podemos añadir una decoración. Eso es naranja confitada, ¿no? Nosotros lo decoramos con naranja confitada, por aquello de que tiene ahí un poquito de limón. Sí. Pues le damos un toquecito. Un poquito de cítrico. De cítrico también. ¿Y poco más? Pues precioso y buenísimo. Eso ahora va a tener un éxito que no vea. Espera, te pongo yo el mantelito para que eso quede bien bonito. Pues nada, Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado un día más. Gracias y enseñarnos las recetas tan buenas y tan sencillas, que eso lo agradecemos mucho, que sean recetas sencillitas. Es de lo que se trata. Gracias por haber venido con nosotros. Gracias por haber contado con nosotros y venir a vuestra casa. Por supuesto. Para mí ha sido un placer. Tú sabes, la tuya también. Gracias. Señores, nos vamos unos momentos a publicidad y volvemos enseguida. No se vayan. Thank you.